Estamos con la familia Delgado en el barrio Sarmiento, familia que fueron damnificadas por el incendio de seis viviendas. Seis viviendas. Si no me equivoco. Bueno, quiero que me muestre qué es lo que está haciendo la municipalidad en este momento. Podemos ver si la cámara me puede seguir, puede ir siguiendo a la señora Delgado. Ahí está. Esta es una de las casas y a través de desarrollo humano están. Que fueron donadas a través del desarrollo humano y que a través de obras públicas se están ejecutando las obras. Allá también, venga, acá vemos venga. Más casas. Venga, venga. En realidad, en total son seis casillas. Sí, señor. ¿Para cuándo piensan que van a terminar esto? Mamá, Este vale. Bueno. Ayer, señora, el día de ayer se hizo un festival en la playita, ¿sabía? Sí, señor, sabía. Sí, el nombre es suyo, el nombre sí, de la persona. Sí, Delgado, familia Delgado. La familia. Bueno, hubo una importante donación que se hizo a través de la Dirección de Juventud. ¿Recibieron algo hasta el momento? Nada. ¿Alguien les avisó que iban a hacer un festival en su nombre? No. ¿Y tampoco alguien se acercó a traer este momento? Nada. ¿Quieren decirle algo a la gente de Dirección de Juventud de la Municipalidad de Bolles en cuanto a la mercadería que ha sido recolectada en su nombre? Queremos que nos traiga las cosas acá, como así, como hicieron la recolecta, que nos traigan su nombre a nuestra dirección. Hicieron ellos, porque... Señora. Yo soy de la tía de ellos. Miren, yo no caía en nada, pero... Yo soy la tía de ella. Ustedes necesitan la mercadería, necesitan comer. Sabemos que hoy estuvieron en la municipalidad con desarrollo humano, la semana pasada también, sí, y recibieron apoyo de mercadería. Sí, señor. Ahora están necesitando la mercadería que se donó en el día de ayer a través de la actuación de un grupo musical. Entonces, le vuelvo a repetir el pedido que están ustedes para que la gente de Dirección de Juventud... Queremos la mercadería que nos traigan. Queremos la mercadería. Este es un mensaje para la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Goya. La gente quiere la mercadería, necesita comer. Sí, señora, ¿quería agregar algo más? Ellos, porque ellos. Claro, ellos, exactamente. Bueno, ni son, yo la muestro, en la familia lo que estuvimos viendo son 20 chicos aproximadamente, 20 chicos, 20 menores, no están todos acá en este momento, pero son 20 los que necesitan comer. Por este otro lado, acá Nico, si podemos mostrar, está la gente de Obras Públicas que está trabajando intensamente y bueno. El agradecimiento, entonces, me decía antes la señora para la señora Mabel Barriles. Le muestro mi casa. Ahora saca va, de ahora. Tía, espere, un ratito. La señora Mabel Barriles, que como me decía usted, que es la que está colaborando con la mercadería. Bueno, y el resto, ya sabemos, el reclamo para la gente de juventud que se haga presente con la mercadería. Sí, muchísimas gracias. Gracias.